Yo soy Ana Stephens y estoy en el Festival Internacional Cervantino 2014. Detrás de mí ustedes pueden ver la Basílica de Guanajuato, justo en el centro histórico de esta hermosa ciudad que ha albergado durante muchos años esta propuesta de artes escénicas y cultural que es el Cervantino. Y les voy a platicar de una nueva propuesta de este festival. Se trata de llevar el arte y la cultura a diferentes comunidades que no tienen los recursos o que no tienen precisamente la forma de llegar a ellos en este Cervantino 2014. Esto se llama Cervantino para Todos. La primera fase de este plan es traer una comunidad marginada a que presencie las diferentes propuestas que tiene el Cervantino en este 2014. La segunda parte de este plan es llevar a los artistas y a los profesionales del medio artístico a dar clases, dar conferencias y mostrar un poco del arte que tiene Cervantino 2014. Y la última, y la que me parece también muy reconocida, es poder llevar a estos profesionales del arte y la cultura a diferentes lugares de educación media superior a impartir y saber cómo se puede llegar a ser un gran artista. Yo soy Ana Stephens. Para que tengan más información, visiten la página de Cervantino o visiten ibero909.fm. Vamos ahora con Agus. Seguimos en estas transmisiones que hacemos desde el Festival Internacional Cervantino. Yo soy Agustín Peña y nos estamos conectando precisamente en diversos puntos de la ciudad de Guanajuato para llevarles a ustedes algunos comentarios, highlights sobre este festival, el número 42 del Festival Internacional Cervantino, la compañía Rizomatics y Eleven Play, que llevó danza contemporánea y asuntos robóticos y cibernéticos al escenario. También la compañía PPS Dance, que trae una función especial para niños, pero es danza contemporánea. La compañía también de LV de Israel, que utiliza unas videoproyecciones sobre el cuerpo casi desnudo de los ejecutantes. El evento musical del año es el de Rudolf Buchbinder, que se interpretaron las sonatas de Beethoven para piano aquí en el pueblo de Guanajuato. Bueno, como pueden ustedes ver, estamos aquí a espaldas de esta extraordinaria escultura de José Luis Cuevas, que ya es prácticamente un icono dentro de Guanajuato. Vamos con Méndez y más comentarios sobre el Festival Internacional Cervantino. Hola, mi nombre es José Carlos Méndez y seguimos aquí en la cobertura de Ibero 99 desde el Festival Cervantino. Y a mí me toca hablarles un poco de dónde comer y dónde beber. Yo la verdad estuve investigando, Time Out sacó las recomendaciones de Ibero 90.9 y también en TripAdvisor, esta red social que recomienda los mejores lugares. En primer lugar están Los Campos Restaurante en TripAdvisor, pero en Time Out, pues Ana Stephens reseñó este lugar. Justo estamos en Casa Valadez, donde tienen comida de primera. Si quieren salir a tomar un trago, pues también está Truco 7, un lugar más familiar, y también está el Miri, que nos reseñó Javier Risco. Entonces, pues como ven, hay muchas opciones para comer y beber aquí en el Cervantino. Ustedes elijan la que más les guste. Nos vemos mañana en el siguiente video. Adiós.